Bueno, señores, acá nos encontramos la sección motos de agencia, y nuevamente estamos en qué agencia, en la 999 de Quilmes, señores, que otra vez agradecemos, la verdad que tienen muy buena onda y hoy nos armaron el escenario, espectacular, miren lo que es esto ahí. Así que bueno, señores, acá estamos con esta belleza, un Falcon 400, la legendaria, miren qué condiciones, la verdad que tienen motos usadas en muy buenas condiciones, parecen 0 kilómetros, la verdad que están muy buenas. Y bueno, hoy vamos a testear este bebé hermoso, la legendaria, la histórica. Encima tiene parabrisas, mira lo que es esto, una hermosura. Bueno, vamos a hablar de la Falcon. Si tenemos que hablar de su motor, tenemos que decir que tiene 31 HP de potencia, 28 Newton. La verdad que es lo que se necesita para una moto on-off, así que el motorcito está excelente. Lo que hablamos del tanque de combustible, tenemos que decir que tiene aproximadamente 13,5 litros, es una moto carburada. Lo que respecta a la refrigeración, tenemos aceite y aire. Si hablamos de la suspensión, tenemos que decir que la suspensión delantera es una telescópica convencional, y lo que es la parte trasera, tenemos un monoshock. Lo que podemos decir con respecto a los frenos, ambos frenos son a disco, y las ruedas, por lo que veo, son las marcas Pirelli. Así que bueno, vamos a ver un poquito lo que es la posición de manejo y el asiento. Como ven, es súper ancho. Acá si el camarógrafo se acerca un poquito, es súper ancho, cómodo. Vamos a ver la posición de manejo. Ahí va. Posición de manejo. Como ven, la moto es una moto alta. Yo mido unos 78, quedo puntita de pie. Así que bueno, hay que tenerlo en consideración el tema de la altura. Tiene parabrisa, es una moto para viajar, es una moto para recorrer todo el país, Sudamérica. Una hermosa posición de manejo, es una moto para viajar. La verdad que está muy, muy cómoda. Bueno, el asiento ya les digo, para el acompañante también tiene... No le desquinaron lo que es la goma espuma. Muy, muy cómoda la moto. Así que bueno, señores, lo que respecta a las luces, son todas luces convencionales, no hay LED, no hay nada, tanto el trasero, el delantero. Bueno, ahí lo ponemos en contacto y lo que podemos ver del tablero, que tenemos lo que es la velocidad, es todo digital, lo que es el tanque de combustible, kilómetros. Bueno, tiene todas las cosas básicas que se necesita para andar en moto. No tiene lo que es las marchas engranadas, marca nada más que el neutral. Así que bueno, estas son las cosas que trae el tablero. ¿Sigue grabando? Bueno, con respecto... ¿Va a pasar? ¿Lo de las velocidades te falta? Sí, eso lo veo. Hola, ¿qué tal? ¿Sigue grabando? Sí. Bueno, señores, con respecto a lo que es la llanta, tenemos que decir que es de rayo, que es la llanta que se necesita para lo que es todo terreno, ¿no? Después las marchas son 5 velocidades, así que para lo que es el inicio en moto, como no te digo primera moto porque esta no es para primera moto, pero es una moto fácil de llevar. Bueno, señores, ahora vamos a mostrar cómo es el encendido de la Falcon, porque tiene algo en particular, que es un buen dato para el que la tenga que encender. Primero la ponemos en contacto, tiene cebador como los autos, levantamos el cebador y después le damos al encendido. Está muy bueno. Vas a acordar de los viejos autos, Renault 12. Recién, eso es lo importante. Bueno, señores, lo que respecta a la velocidad final, que me estoy olvidando, más o menos promedia los 160, matándola. Calculen que 120 velocidad crucero está perfecto para lo que es viaje. Así que bueno, como ven, esta Falcon legendaria, la verdad, está preciosa. Es una moto usada, pero la verdad que está en excelentes condiciones. Así que vuelvo a agradecer acá a 999, la agencia de Quilmes, que la verdad que nos está dando una mano en lo que es la parte de sección de motos de agencia. Y bueno, vamos a tener motos usadas próximamente. Vamos a empezar a hacer, me estaban pidiendo Motomel, Corbel, todas esas marcas. Bueno, vamos a empezar también a pasar motos de cilindradas de esas marcas para que lo tengan en cuenta, motos económicas, porque bueno, sabemos que la mano está difícil, así que vamos a poner motos más baratas. Y bueno, señores, terminamos el review de la Falcon, la Falcon 400, la legendaria, la verdad, una hermosa máquina. Y bueno, señores, espero que les haya gustado el review y sobre todo que les sirva la data. Nos vemos, gente.